Es la misma lucha que están dando los estudiantes, que están diciendo no a la mercantilización de la educación. Es la misma lucha que están dando muchas organizaciones de usuarios de la salud, no a la mercantilización de la salud. Entonces, lo que tenemos que decir como país es no a la mercantilización de todos los bienes comunes y los derechos sociales que permiten a todos chilenos y chilenas vivir en dignidad. Y en eso, el agua es una de las principales prioridades a recuperar. El agua, en realidad, hoy día no es de los chilenos, es de empresas transnacionales, y tenemos que recuperar el agua porque frente al cambio climático que se nos viene encima, es una amenaza gigantesca quedarnos sin agua, y el agua tenemos que administrar a los chilenos para los intereses de los chilenos y no de intereses corporativos transnacionales, que además de quedarse con el agua, destruyen la naturaleza, destruyen los ecosistemas y destruyen las comunidades que se benefician del uso del agua. También invito a todos, con mucha convicción, que vean y difundan el documental Las Cruces de Quillagua, porque es un ejemplo emblemático de lo que está ocurriendo hoy día con el agua en Chile.